Hola a todas las personas, bienvenida a esta séptima clase de entrenamiento funcional. Agradecemos por este proyecto al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua por brindarnos esta oportunidad de poder entrenar juntos. Sin nada más que decir, vamos con la clase de hoy. Bien, para la clase de hoy solo necesitamos una colchoneta, un mat de yoga o algo para apoyar nuestro cuerpo en el suelo, un par de medias de calcetines para apoyar en la base de nuestra muñeca si es que nos duele cuando ponemos las manos en el suelo, y harta motivación y harta ganas para darlo todo. Bien, vamos con el calentamiento con movilidad articular. Miramos hacia arriba, abajo. Lo que más puedas. Una última vez, bien arriba, abajo, al frente, y rota la cabeza de un lado hacia el otro. Dos, una más. Mira hacia el frente, inclina la cabeza. Uno, dos, cambia. Mira hacia el frente y empezamos con los hombros. Giramos hacia adelante. Uno. Hacia atrás. Eso, brazos completos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Devuelve. Lleva los codos a la altura de los hombros y empezamos a girar hacia adentro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Devuelve. Eso, suelta. Bien, empezamos con movilidad en la muñeca, adelante y atrás. Uno, dos, tres, siempre los mayores rangos de movilidad que puedas. Bien, gira. Devuelve. Eso, separa los dedos, extiéndelos y gira de nuevo. Devuelve. Eso, bien. Separamos piernas, rotaciones de tronco. Separamos aún más las piernas, rodillas extendidas y busca tocar la punta del pie contrario. Una, dos, tres, cuatro, solo 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba. Bien. Si no puedes, te afirmas de la pared. Buscamos llevar la rodilla hacia afuera y hacia el frente y hacemos círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Devuelve. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cambia de pierna. Dos, tres, cuatro, cinco. Devuelve. 4, 5, bien, suelta, separamos, buscamos separar la pierna en 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambia. Hacemos abducciones de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una más. Y llevamos rodilla al pecho y suelta atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una más. Cambiamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y una más. Buena. Vamos con tobillos. Giramos en una dirección. Una. Devuelve. Eleva la pierna y dibuja círculos con la punta del pie. Devuelve. Cambia. Devuelve. Punta de pie y dibuja un círculo. Devuelve.
Bien, vamos con la parte que aumentamos nuestra temperatura corporal. El mismo calentamiento de las clases anteriores, punta el pie mirando hacia afuera. Vamos con las manos abajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. Talón, glúteo. 1, 2, 3, 4, 5. 10 más. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Bien, suelta. Vamos a llevar las manos al suelo y hacemos escaladores. Posición plancha, rodilla al pecho y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, que no se caiga la cadera. 4, 5, 6, quédate quieto, solamente los pies se mueven. 7, 8, 9, 10, arriba. Repetimos todo una vez más, y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manos arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5. Carga todo el peso en una pierna y se eleva la otra. 7, 8, 9, 10. Últimos. 4, 5. Nos preparamos, escaladores. 3, 2, 1. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Protracción escapular. Vamos siempre. Codos extendidos. Hombros a la misma altura que las muñecas. 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos arriba. Separamos los pies. Vamos, descanso un poquito. Separamos los pies. Rodilla extendida. Brazos separados. Y busca llevar espalda recta, el pecho hacia abajo. Y 1, 2, 3, 4. Rodillas extendidas. Vuelve arriba. Separamos piernas. Flexionamos solo una rodilla. Mano al suelo. De la misma pierna flexionada. La otra se levanta y tu cabeza gira a mirar la palma. 1, 2. 3. Vamos al suelo. Cambiamos de lado. Mano al suelo. Busca arriba. Vuelve al centro, subimos, eso, juntamos pies, cruza un brazo, el otro lo atrae hacia tu cuerpo y 1, 2, cambia, cambia. Manos por detrás de la cabeza. Cambia. Suelta. ¡Súper bien! Ahora vamos con el reto del día martes. El reto del día martes. Hoy nos toca flexo extensión de codos. Nuevamente. Bien. Recuerda. Las manos a la altura del pecho. Bien. Codos apuntando en diagonal hacia abajo, no están hacia afuera. La punta de los dedos no está mirándose de frente, sino que adelante y en diagonal hacia afuera.
¿Bien? Si llevan la cadera y el pecho al suelo, que sea al mismo tiempo que toquen el suelo, la cadera y el pecho, ¿bien? No hacemos esto, ¿ya? Eso no. Siempre como un bloque, bajo, subo, con los mismos, los pies extendidos. ¿Preparado? 3, 2, 1, va. Empieza, cuenta tus repeticiones para luego registrarlas. 2. Vamos, vamos, da lo mejor de ti. Y quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Detente. Bien, registra tu marca. Recuerda anotarla, compararla con la vez anterior. Y vamos con el ciclo de hoy. Bien, para el ciclo de hoy vamos a partir con el primer ejercicio. Voy a estar explicando los ejercicios antes de ejecutarlo, bien, para que estén atentos y no dejen de hacer la acción que les vaya a pedir en el momento. Primer ejercicio, vamos a hacer flexo extensión de codos en 4 tiempos. Primero, nos ubicamos acá, nos aseguramos de llevar la cadera y el pecho, la cadera y el pecho al suelo al mismo tiempo. Bajo, flexiono rodillas, esto es 2, 3, 4, volvemos al inicio. Si no puedes bajar, lo haces en todo momento con las rodillas apoyadas, de esta forma, 1, 2, 3, y el cuarto tiempo te quedas arriba, y luego 1, repites, bien. Vamos con el ciclo de hoy, van a ser 30 segundos de ejecución con 30 de descanso activo. Bien, partimos en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continúa. Y quedan 3, 2, 1, arriba, marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quédate ahí. Segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer plancha y tocar el hombro contrario, bien, partimos, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a posición de plancha y tocamos el hombro contrario. Intenta no moverte, solo se mueven los brazos. Controla, activa core, ya. Contrae glúteos, pierna y abdomen. Manténlo tocando el hombro contrario. Vamos, vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, y quédate marcando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, vamos con el tercer ejercicio. Continúa. Tercer ejercicio, plancha invertida, y nos quedamos ahí. Partimos en 3, 2, 1, ahora, quédate ahí, contrae glúteos, activa espalda, vamos, vamos, que no se caiga la cadera, si no puedes más bajas, si no lo puedes hacer, apoya pies y contrae glúteos, hacen ahí. En el caso de que puedas, firme. Vamos, vamos, vamos. 2, 1, descansa. Bien, ¿no? Ponemos de pie, marcamos nuevamente. 1, 2, 3,
4. Vamos, siguiente ejercicio. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, va. Lleva los codos atrás, vuelve adelante. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Puedes apoyar los pies. La mano no toca en el suelo. Mantente ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Vamos arriba. Marca. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vamos. Queda marcando. Tercer ejercicio. Jumping jacks. Vamos con jumping jacks. 3, 2, 1, va. Recuerda que lo puedes hacer sin impacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manténlo. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Vamos de forma activa, siempre, siempre de forma activa. Siguiente ejercicio, separamos pierna, punta de pie mirando hacia afuera, toco el suelo, subo, 1, 2, bien, mantente marcando. Empezamos en 10, sentadilla, sumo, dale, 1. 5, 4, 3, 2, 1, punta de pie hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, manténlo, no extienda la rodilla, no se bloquea, siempre acá, vamos, vamos, y quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, marca. Vamos, vamos, estás sintiendo en las piernas el cansancio. Siguiente ejercicio, piernas separadas. Una sentadilla, recuerda, primer movimiento, cadera hacia atrás, espalda recta, subo. Nos quedamos, 1, 2, subo. Empezamos en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va. 1, 2, arriba. 3. Un, dos, arriba. Tres, dos, uno, marca. Eso, bien, manténlo. Siguiente ejercicio, mantén este movimiento. También puede ser trotar en el lugar. Nos acostamos. De júbilo supino, mirando el techo. Apoya solo un pie y elevamos. Un, dos, si no puedes, vamos con ambos. 15 segundos por pierna, empezamos en 3, 2, 1, vamos al suelo y va, 1, 2, 3, 4, 15 con una, 15 con la otra, 3, 2, 1, cambia de pierna, si lo estabas haciendo con ambas, mantente, no dejes de hacerlo, busca contra el glúteo, hacer esa retroversión pélvica, que se sienta, 3, 2, 1, descansa, arriba, bien, volvemos a marcar, nos quedan solo 2 ejercicios, siguiente ejercicio, manos al frente, 1, 2, 3,
3, 4, bien. Mátelo. Respira. 4, está en el lugar. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, va. 1, 2, perdón. 1, 2, 3, 4, al frente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Descansa. 1, 2, 3, 4. Vamos, mantente descansando. Último ejercicio. Vamos, vamos, descansa. Último ejercicio. Posición de plancha. Te pegamos un pie y una mano. Intentamos mantenernos ahí 15 segundos por lado. Partimos en 3, 2, 1, ahora. Cambiamos. Controla el movimiento. Si no puedes, solo despega una mano o solo un pie. Cuidado con elevar. Cuidado con hacer esto. Los hombros siempre a la altura de la muñeca. Pierna extendida. Ante los 3, 2, 1. Bien, descansa. Hemos llegado al final de la primera vuelta. Vamos, lo repetimos todo de nuevo. Bien, ya descansaste lo suficiente. Vamos con esta segunda vuelta. Partimos con flexiones en 4 tiempos. Empezamos en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Manténlo, ese es tu ritmo. Si quieres, puedes ir a la misma velocidad mía. Como puede ser más rápido o más lento, tú decides. Y quedan 3, 2, 1, arriba. Vamos y marcamos. Posibles. Ya. Marcar. Trote en el lugar. Siempre en movimiento. Si tratamos en el lugar, metatarso. Ya. Solo en el suelo. El talón no toca el suelo. Y puedes de ahí variar. Hacer salto de tijera. O este de lado a lado, como tú quieras. 5, segundos, 3, 2, 1, plancha, tocamos el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, codo extendido, patente ahí. Si no puedes, apoya rodillas, contrae glúteos y abdomen. Sé consciente que los contraes. Queda 5, 4, 3, 2, 1, arriba, marca, eso, bien. Tercer ejercicio, plancha invertida, apoyamos talones en el suelo. Si quieres agregar actividad a este descanso, un poquito más intenso, puedes bajar y subir, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos al suelo, arriba cadera, manténlo ahí, recuerda, también sirve, ocho, siete, seis, 5, que no se caiga la cadera, contrae el glúteo, 2, 1.
1, descansa, arriba, marca. Eso. Dale, quédate ahí, en movimiento. Siguiente ejercicio, nos acostamos de cúbito crono mirando el suelo. Posición de Superman, llevamos los codos atrás. En W, bien. Sentimos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Abajo, arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los brazos no tocan el suelo. Vamos, codos atrás, activa lo que es espalda y brazos, mirada hacia el frente. 3, 2, 1, arriba. Vamos, vamos, cada vez queda menos ejercicio, mantente, no me dejes entrenando solo. Jumping jacks, este lo conocemos, sin impacto. Vamos. Mantente ahí. Y queda, disfruta el momento. 5, 4, 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3. Continúa. Vamos, vamos, no dejes de hacerlo. La seguridad es lo primero. Vamos, vamos, no dejes de hacerlo. 15 segundos más. 1, 2, queda grande. Un aspecto de coordinación y más dificultad, hagámoslo así. Vamos, vamos, siempre intenta dar lo mejor de ti. Te quedan 3, 2, 1, descansa. Jumping jack, sentadilla, sumo. Punta de pie mirando hacia afuera, piernas separadas. Flexiona las rodillas para poder tocar el suelo y sube. Lo buscas allá. Empezamos. 5, 4, 3, 1, va. 1, 2, 3, 4. Vamos de frente. Siempre movimiento. No extiendas las rodillas. Solo semi extendidas. Movimiento. Vamos, vamos, vamos. Sin detenerse. Dale, dale, solo 8 segundos más. Aún no me dejes. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Se sintió. Ahora vamos a hacer una sentadilla, dos tiempos de sentadilla isométrica abajo y volvemos a subir nuestro. Eso mismo. Dale. Cada vez quedan menos ejercicios por hacer. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1, va. 1, 2, arriba. Vamos. Espalda recta. Primer movimiento, cadera hacia atrás. Hacemos esto. Hacia atrás. Vamos, vamos. Y quedan 5, 4, 3, 2, 1. Se me olvidó la pausa. Espero que ustedes la hayan hecho. Vamos. Descansa. Esto es un descanso activo. Y vamos con puente de glúteo. Nos acostamos de cúbito supino en el suelo. Empezamos en 10, 9, un pie apoyado, el otro elevado, recuerda, si no puedes, con ambos pies. 2, 1, va. Ahora, 2, 3, contrae glúteos, siente cómo se activa. Eso, los codos pueden empujar hacia abajo para ayudarte. Cabeza siempre en el suelo. Escápulas en el suelo, contrae, cambiamos, 1, 2, 3, manténlo, contrae glúteos,
Vale, vamos, que se activen. Dale, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Descanso. 1, 2, 3, eso, súper bien. Solo dos ejercicios más. Medio burpee al frente. 1, 2, 3, 4, bien. En 4 tiempos. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y quedan 5, 4, 3, 2, 1. Descanso activo. Último ejercicio, posición de plancha. Con 15 segundos sacamos una mano y un pie. O solo un pie o solo una mano. Tú decides. Vamos. 1, 2, 3. Eso. 10 segundos más y va. Último ejercicio. Quedan 5, 4, 3, 2, 1, va. Seguridad para ti y leva. El hombro a la misma altura que la muñeca. No hacemos esto. Acá no. Metatarsos activos. Cambiamos. Vamos, vamos, las falanges en el suelo de los dedos del pie. Hombro a la misma altura que la muñeca de mantelo. 3, 2, 1, baja, sube, bien. Súper bien, hemos llegado al final de esta segunda vuelta. Felicitaciones a los que llegaron hasta el final. Descansamos un poquito, puedes ponerle pausa para hidratarte. Vamos con la vuelta a la calma. Recuerda, la respiración es muy importante. Toma aire por la nariz. Bota por la boca. Controla eso. Hasta que puedas hacer inspiraciones largas. Lo lograste, separamos los pies. Bajamos a tocar el suelo. Rodilla extendida, relaja. Cuello, cabeza, brazos. Indicación, rodillas se mantienen extendidas. El resto del cuerpo está relajado. 5, 4. Llevamos ambas manos hacia una pierna. Hacia la otra pierna. Vuelve al centro, subimos. Bien. Ahora vamos al suelo, estamos arrodillados. Una pierna se eleva, rodilla va hacia el frente y manténlo ahí. Punta de pie mirando en la misma dirección que está tu tronco. Bien, no estábamos doblados ni hacia el otro lado, sino que de frente. Vuelve atrás, apoya el talón de la misma pierna, rodilla extendida y manos al suelo. Vuelve atrás, cambiamos de pierna, vas al frente y... Vas atrás, apoya talón, manos al suelo. Separa, nos sentamos.
bien, que sea cómodo para nosotros, eres libre de seguir elongando. Bien, terminamos con manos atrás, vista hacia el frente. Busca tocar la escápula contraria. Pecho hacia el frente, espalda recta. Cambia. Evitemos estar de esta forma, sino que estamos mirando el frente, mirando la pantalla. Suelta. Sube bien. Muchas gracias por acompañarme. Hago un llamado a cuidarse, a cuidarnos entre todos, respetar las normas sanitarias para poder ganarle al COVID. Vamos súper bien. Nos vemos, chiquillos, en un próximo entrenamiento. ¡Chao!